Vamos a poner en un vasito 120 mililitros de agua. El agua la calenté un poquito en el microondas para que estuviera templada. Aquí le vamos a añadir 4 cucharadas de azúcar, que son 20 gramos. Le añadimos levadura de panadero. Le puse 6 gramos, son 2 cucharadas de estas de café. Y 15 mililitros de aceite de girasol. Esto lo integramos bien. Ahora en un bol aparte pesé la harina. Yo utilicé harina de fuerza, pero también lo he probado de hacer con harina normal y sale. Lo que pasa es que le cuesta levar un poco más y luego salen un pelín apelmazados, no salen tan bien como con la harina de fuerza. Bueno, volvemos a mezclar otra vez toda la mezcla y la ponemos en el bol. Y esto ahora pues lo vamos a integrar bien. Comenzaremos con una cuchara, integrando bien todos los ingredientes y luego ya pues lo iremos amasando ya pues con la mano. Como veis es muy sencillito, ¿eh? O sea, lo que son los ingredientes no son nada, es muy sencillo de hacer. Aquí la única pega, pues como en todas estas elaboraciones, son los levados. Hay que darle un levado de 1 hora y luego pues hay que darle otro levado más de 1 hora. Pero que vamos, que yo empecé a hacerlo por la mañana temprano. Como veis, pues he tenido que grabar la voz después porque estaban todos durmiendo. Me levanté muy temprano y me puse a hacerlo. Y aquí ya lo he pasado al mármol. He puesto un poquito de harina para que no se me pegue en el mármol. Y ya pues aquí lo amaso. Bueno, lo amaso. Ya sabéis que yo tengo una gracia especial para amasar. Pero vamos, se hace lo que se puede, ¿eh? Tampoco es. Aquí ya pues lo que hago es hacer como una especie de bola. Lo voy plegando todo hacia adentro. Y cuando ya lo tengo, pues lo pongo en el mármol, le voy dando vueltas para meterle aire. Y ya pues lo vuelvo a dejar otra vez en el bol, en el mismo bol donde hemos amasado, pues lo pongo ahí y le pongo un trapo por encima para dejarlo ya reposar, pues ya os digo, durante 1 hora, ¿eh? Para que leve. Pasado el tiempo, que ya veis que ya se ha hinchado, pues volvemos otra vez a ponerlo en la mesa de trabajo y le vamos a volver a dar otra vez pues un ligero amasado. Como veis aquí ya la masa se ve que es un poquito más flexible. Yo pues aquí tampoco me entretuve mucho. Imagino pues que cuanto más le amasemos pues mejor quedará después. Yo le amasé un poquito y ya pues lo aplané para sacar el rodillo y ya pues intentar hacer pues como una especie de rectángulo, que es lo que vamos a necesitar, darle una forma de rectángulo a la masa. Bueno, como veis, pues hice pues lo más parecido a un rectángulo y le di unas pinceladas, de nuevo con aceite de girasol, le di unas pinceladas. Esto es para que cuando ahora lo enrollemos, pues se quede todo bien pegado. Esta parte es importante. Lo fui enrollando poquito a poco, ¿eh?
Ya veréis si lo hacéis, como si intentáis enrollarlo rápido, no va a salir. Se va a hacer ahí un nigo y no va a quedar bien. Así que mejor que en esta parte, si lo vais a hacer, pues vayáis despacito. Poquito a poco lo vamos enrollando hasta que ya pues lo hayamos conseguido enrollar del todo. Esta parte es muy importante, porque cuanto mejor enrollado quede, pues mejor quedarán luego los bollos. Aquí ya pues voy cortando las porciones, ya las porciones pues a gusto de cada cual, y voy poniéndolas en papel sulfurizado. Yo como el levado lo he hecho en el horno pequeño, pues vuelvo a coger la bandeja del horno pequeño ahora. Y lo voy a ir, mirar, fijaros cómo quedan por dentro. ¿Veis qué enrolladitos están? Pues así es como tiene que quedar. Bueno, como os comentaba, vuelvo a ponerlos todos de nuevo en la bandeja del horno. No es que los vayamos a hacer al horno, ¿eh? Esto no se hace al horno. Los pongo aquí para volver a dejarlos para que leven. Imagino que con media hora será suficiente, pero como yo tenía cosas que hacer, los dejé pues una hora, creo que los dejé. Y bueno, pues pasada la hora, fijaros qué hinchaditos que están, quedaron bastante bien. Y ya los voy poniendo en la vaporera. Fui poniéndolos pues de tres en tres, tampoco quise llenarlo mucho. Ya tengo la olla con el agua caliente, lo pongo, lo tapo y lo dejo pues entre 10-12 minutos. Entre 10-12 minutos aproximadamente ya se hacen. Cuando termino, los pongo encima de un trapo para que suelten pues si les queda algo de aguilla por ahí, para que la absorba el trapo. Y ya cuando ya veo que ya están secos, pues los paso todos a un plato. Ahí es donde los voy poniendo para luego ya hacerlos definitivamente. Y así es como se hacen. En una sartén pues ponemos abundante aceite y los echamos, pues como si fueran porras o churros, ¿vale? Los echamos, les vamos dando vuelta para que se vayan dorando por todas partes bien. Se hacen rápido, ¿eh? En 2 minutillos más o menos, 1 minutillo y medio, 2 minutillos ya los tenemos. Y ya pues cuando ya los vemos que están doraditos, pues ya los sacamos y los dejamos en un papel, o sea, perdón, en un plato con papel absorbente para que suelten el exceso de aceite. Fijaros qué bien quedan, ¿eh? Y bueno, el resultado final es este. Quedan unos bollos esponjosos y de sabor bastante buenos, ¿eh? Yo os animo a que lo probéis. No os va a decepcionar, os va a gustar. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, pues me alegro como siempre. Y nos vemos en la próxima receta.